No. Yeah. Vaya partido el que se viene, comenzamos. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Pedro. Ahí está la pelota regresando. Jesús Navas. Con el balón Callejón. Hasta José árbitro. Callejón. Esto puede llegar a algo. ¡Qué buen zapato! Muy buena tapada de este arquero. Viene un tiro de esquina. Ahí está, regalito adelantado. ¡Ah! Que tome y ¡no! Se la lleve. ¡No, no, ha perdido la posición de la pelota. Jesse. Interceptado justo a tiempo. Jesús Navas. Killed it. ¿Por qué parado Dios? Piqué? Está para pegarle. Ok, hold up. Broadcast settings. Band settings, audio sharing settings. No sé cómo parar eso. Ya, empieza ya. Oh, was it a corner? José Callejón. Jesse. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Gary Cahill. Oh my God. ¿Qué paran? Dios. Está ahí, le va a pegar. Directo a las manos del arquero. Oh, cabrón. Que le saque la alfombra roja. Deja el defensa en el camino. Se abre espacio y fue revés. Encima del parante. Ya vendrá otro. I had to play. Pedro. Gerard Piqué. Le tiró Remy, güey. José Callejón. La tiene y se hace famoso. Le quiere pegar al arco. Le saca pintura al travesaño. What? 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 Yeah. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Le va a pegar y puede ser. Oh, God damn it. God damn it. Yeah. La pegada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Arranca nuevamente el partido 1-0. I would have taken him out, pero sin falta. José Callejón. Lo exige el arquero que se queda con ella. Diouf. Diouf. Cesc Fàbregas.
Se le están prestando el balón que cambia de dueño. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. ¡Buen disparo! ¡Ha estado sensacional! ¿Qué comiste ahora? Que no te puedo hacer nada. Oportunidad de gol desde el córner. Y será otro córner. Remy. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Diouf. Diouf. Una muy buena tajada. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Con el balón callejón. Remy. Javi Martínez. El árbitro marca la falta. Cayó bien despacito. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Matic. Juan Fran. Le va a pegar. El resultado refleja paridad en el marcador. Ahora Jordi Alba. Cesc Fàbregas. Ya perdí la cuenta de los toques. Tapa bien el centro. Gerard Piqué. Cesc Fàbregas. José Callejón. Una entrada efectiva. Daste que te llevo. A este partido le quedarán tres. ¡Ey! Vamos a esperar por la decisión del árbitro. ¿Sacan esposado o no? No esposado, directamente va preso. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, clara, pero también contundente. Diouf. El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1. Juan. ¿Por qué tengo callejón acá arriba, abajo? El técnico decide hacer una sustitución. El técnico decide meter a Garrett Bell. ¿A Garrett Bell? Usted sabe, pues así, meto a Messi entonces. Vamos con el segundo tiempo. Más que no lo tengo. I have him, but he's on the reserves. La tiene Garrett Bale. Cesc Fàbregas.
Me está agarrando, árbitro. ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Era penal! Cesc Fàbregas. ¿Cómo no? Se acerca a zona de ataque. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Ándale, Dios! ¡Ándale, Dios! ¡Jesús Navas! ¡Pelota que va al palo y afuera! ¡Pinche Navas! ¡Remy! ¡Ah, sí, no! Esa pelota que se va, lateral. No, bueno, la tocó el mismo, ¿no? Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdadera... ¡Solo le preve! Gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Jesse. Remy. Se lucha por la pelota. ¡Qué buen disparo! Checo Echenabur. Checo Echenabur. Llega gracias al líder de este equipo, al capitán. Ya era hora de que marcara porque lo estaba buscando. Y era el momento justo. Ese sí fue. Diouf. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Ya, hasta ahí. No solo está. Pero siempre a las 10. Si no se vino un tiro libre, a las 10 en punto, ¿no? El árbitro que no se da, pega en el travesaño. Ha perdido la redonda. ¿Ah? Oh my god, pinche portero no alcanzó a salir. God damn, pinche negro. Cayó otro más. Sí. Pinche portero, ¿para qué se aventó para el otro lado? Consigue Mario con uno menos, lo están empatando. Dicen que el que arriesga no va. ¿Qué va a hacer el arquero? Se quedó parado, el arquero pensaba que iba para afuera. Y ha sido amonestado. Sí, señor, y una más en este partido. José Callejón. Con el balón Callejón. ¡Lo tiene, le puede pegar! ¡Mire, le pega y le pega bien! ¡Ah! Le va a dar. Sigue, Gary, sigue. Intentando tomar ventaja. Buen disparo. Muy bien para tapar. Gran oportunidad. Buen disparo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Con esta atajada, el marcador sigue igual. Con el balón Callejón. La tiene Gareth Bale. Se viene un lateral. Lateral. Koscielny. Jesús Navas. La pelota que abandona y saque de mano. La tiene Gareth Bale. Gerard Piqué. Con el balón Callejón. Oh, ah, what the fuck? That is fucking bullshit. Pinche Metzo, ¿por qué la dejó ir? Es el gol que lo pone en ventaja. Viejo aquel adagio, ¿no? De que con menos se juega mejor, Marito, lo están probando. Y vaya si lo están probando. Mucho corazón, mucha fuerza, mucha confianza en este equipo. Aunque tenga menos jugadores. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Se acerca zona de ataque. ¡Rebe! ¡Uh!
El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más. Y una vez que llega como escabeceador de viejos tiempos. Y mirá, hasta la pelota parecía decirle. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Fernando, a mí me encantaba ese gol de cabeza. No fui un gran rematador. Te puedo decir que con los dedos de una mano me basta para contarlo. Así es, tocando la pelota empiezan a construir. Buen pase. Es para pegarle. Ah, oh, what the fuck. How? La actuación del portero. Anticipación. Remy. Con el balón Callejón. Ahora Jordi Alba. Este puede ser el centro que necesitan. Qué bien terminan resolviendo. Aubameyang está esperando esa pelota levantada. El corte defensivo y sale con la chimbomba. Transporta la pelota a zona de ataque. Hasta, amigo. Apenas 5 le quedan al final del partido y siguen empatados. Jesús Navas. Hasta Bell. No. Dios. No Bosse. No Bosse. Comete la falta y ya tiene tarjeta. Ahí las faltas que se han cometido hasta ahora. Listo, pero la barrera empieza a recorrer metros, no guardan la distancia, señor árbitro, ojo, fue el zapatazo. Nuevamente el arquero está excepcional. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien. Pablo Zabaleta. Esa pelota rebota en la defensa. Este es como en el patio del cole. Gol gana y se viene al ataque. José Callejón. God damn it. Jesse. Cesc Fàbregas. How? Ahora que vio propio mono. Lleva la pelota a zona de peligro. Jesse. José Callejón. Corre, corre. Estirándose a todo lo. Y el partido que termina con 6 goles anotados. La igualdad desde a 3. Han logrado sacarle ventaja a sus rivales. El empate solo sirve para pasar una jornada más. Reducir ese tiempo que les queda para conseguir el título. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y te podría decir que él en lo personal lo ha hecho fenomenal. No, nada que reprocharse. Lo que pasa es que el equipo ha empatado a pesar de que él ha hecho 2 goles. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Le va a pegar y puede ser. El portero que lo desvía. Buen disparo. Ha estado sensacional el arquero. Juan Fran. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Enorme, gigante!
¡Decide el arquero! Con el balón Callejón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Remy. El